ingeniero Acuña, gobernador de la libertad, seguiremos abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió. Usted es el papá de la libertad, soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A nombre de los peruanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Porque gracias a la decisión política de este gobierno, presidida por la primera presidenta mujer, decisión que la tercera etapa de Chavimochi tiene que continuar. No estaríamos acá celebrando si es que no se hubiera tomado la decisión política. Con esta obra, el 100% de los trujillanos van a tener agua, porque ahora solamente el 50% tiene agua y por horas. Por eso nuestro agradecimiento a nuestra presidenta, por eso nuestro agradecimiento a este gobierno. Y no solamente va a ser agua, se va a generar energía y eléctrica. Y aquí el mensaje para Virú: con este proyecto todo Virú va a tener luz. Y todos decimos, Dines Bienestar, Dines Bienestar, Dines Bienestar. Por eso estamos acá, señora presidenta, para agradecer. Aquí estamos las personas gratas con usted. Aquí estamos los peruanos que valoramos a una mujer luchadora. Aquí estamos los peruanos que están poniendo el pecho por el Perú. Aquí estamos con usted para decirle que lo queremos, lo admiramos y lo respetamos. Y a los papás que están por ahí entre la población, señora linda y caballero, gracias por acompañar a su hija en este trabajo que no es fácil. Es un trabajo de 24 horas, de 7 días. Acá no hay vacaciones, acá no hay feriados, acá no hay sábados, no hay domingos. Acá trabajamos todos los días, día y noche. Algunos ministros a veces se sorprenden cuando 3, 4 de la mañana por WhatsApp coordinamos las tareas que nos llama para poder seguir trabajando por el Perú. ¡Dina es trabajo! ¡Dina es trabajo! ¡Dina es trabajo! Queridas, gracias, presidenta. Queridas hermanas y hermanos, acompáñenme con un viva. ¡Viva Chavimochi! ¡Viva!